Mi nombre es Fernando Raffo, soy docente investigador de la Facultad Regional de Concepción del Uruguay, de la Universidad Tecnológica Nacional, y bueno, queremos sumarnos a esta jornada de economía circular que realiza la Fundación Ecourbana, que hace muchos años viene trabajando para el tema de la sustentabilidad en la provincia de Entre Ríos, y lo queremos hacer desde una experiencia que estamos trabajando desde el ámbito académico y profesional relacionado a la reducción de la huella de carbono de la cadena avícola. Bueno, es bien sabido la relevancia que tiene a nivel provincial la avicultura, ya que es una fuente de generación de ingresos muy importante para la provincia y que está desarrollada toda su cadena desde la generación del alimento, la crianza de los pollos, la faena de los mismos. Y bueno, y esta actividad, así como genera desarrollo, también lógicamente va consumiendo recursos y genera impacto. En pos de justamente tratar de reducir estos impactos, queremos traer y compartir una experiencia muy positiva que han hecho varios frigoríficos provinciales, en donde han trabajado con la plantación de forestales que son regados con el efluente tratado en sus sistemas de tratamiento. Es así que desde el año 2016, la empresa FADEL en la localidad de Pronunciamiento, la empresa Caliza en la localidad de General Racedo y la empresa Bonín en la localidad de Colón tienen implantada más de 60 hectáreas forestales que, bueno, justamente están regados con estos efluentes, y para lo que tiene que ver con la disminución de la huella de carbono por el proceso de fotosíntesis de los árboles, los mismos al crecer captan dióxido de carbono de la atmósfera, o sea, vienen a ser como un sumidero de lo que tiene que ver este gas que es tan perjudicial para justamente el calentamiento global. A su vez generan oxígeno, que es lo que necesitamos las personas para respirar, y evapotranspiran agua, o sea, también reducen la huella hídrica. Y esto es no menor porque justamente la mayoría de las empresas, una vez que tratan sus efluentes, van a cursos superficiales. Y bueno, al ir a estos predios forestales, sacamos también un impacto que en verano, cuando justamente los arroyos están sin agua, bueno, son de relevancia. También en este sentido queremos destacar que hay mucho para hacer. Y como parte de la reflexión, es importante empezar a buscar soluciones basadas en la naturaleza, que justamente es tratar de ver y replicar lo que la naturaleza hace en cuanto a sus procesos para que estemos en equilibrio. Y es un buen ejemplo que muchas empresas del sector hayan implementado este tipo de soluciones. Y bueno, queremos desearle también éxito en todas estas jornadas y que sirva para poder replicar y seguir avanzando en estos trabajos. Muchas gracias.